Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo hoy les vengo trayendo una increíble noticia. Más que todo chicos, les vengo trayendo la IP ya confirmada de Mineplex Pocket Edition, chicos, así como lo escuchan. Y bueno, para los que sean nuevos y más que todo no se hayan enterado de este increíble pues más que todo servidor que se metió en Minecraft Pocket Edition, pues más que todo chicos, Mineplex es lo que viene siendo un servidor muy grande que está en PC. Incluso me atrevería a decir que es uno de los más grandes y de los más padres que hay. Y este servidor chicos, pues hace unas semanas acaba de decir: hey, ¿les gustaría que hiciéramos un servidor para Pocket Edition? Y toda la gente dijo: no, estaría bien. Incluso hicieron pues una tipo de encuesta en la cual pues apoyamos a tope y pues ganamos la encuesta. En esta ocasión chicos, este servidor ya se ha metido, ya tienen el servidor corriendo de Minecraft Pocket Edition. Incluso ya tengo la IP, ahorita se las voy a pasar. Pero antes de todo quería confirmarles bastantes cositas. Y entre una de ellas chicos, las modalidades que ya están pues se puede decir que agregas en este servidor es Micro Battles, tiene Skyward de solo, tiene Turf Wars, tiene lo que viene siendo Skyward, pues más que todo de Teams. Y también tiene Master Builders, que más que todo son duelos de construcción y todo eso. Y como les digo chicos, estas modalidades por el momento ya están agregadas en el juego. Ya se puede decir que pues tienen las modalidades que están padres, o sea, multijugador. Pues por el momento chicos, pues ya saben que va un poquito mal. Esperemos que este servidor sea la excepción y que vaya bien. Y pues por el momento chicos, nos han enseñado algunas fotillos de este servidor. Incluso como les digo, Twitter del, pues más que todo oficial de este servidor, pues lo tendrán en la descripción para que entre. Y como les digo chicos, han puesto fotos bastante geniales. Están, pues, el servidor está un poco basado al lobby de PC. Y la verdad está bastante genial chicos. Y bueno chicos, vamos a enseñarles más que todo la IP. Antes de todo les quiero comentar de que esta IP es la oficial de la que va a estar funcionando próximamente. Y les quiero recargar algo. El servidor por el momento chicos tiene una whitelist que solamente pueden entrar personas que pues se puede decir que Mineplex contactó para que se metieran y jugaran y reportaran cualquier bug. Por el momento chicos, es muy probable de que entre estos días esté saliendo el servidor, así que muy atentos a la información que esté posteando en Twitter. Al igual como les digo, o sea, síganme en mi Twitter chicos, yo ahí en cuanto salga el servidor les voy a decir: hey, ya salió el servidor, ya métanse a jugar. O también pues, estén muy atentos al canal y suscríbanse si no lo están. Así que bueno chicos, les voy a enseñar la IP. Más que todo chicos, la IP es muy fácil, es la IP pues más que todo oficial, que se puede decir que ya que funciona el servidor, porque por el momento solamente lo están testeando algunas personas. Pues va a estar funcionando como pueden ver chicos. Por el momento, a ver, ahorita me cargó 100 veces no carga, ahí está como pueden ver. Y por el momento chicos, aquí está la IP, es Mineplex Games. Y pues el servidor está funcionando en la 0.15 como pueden ver. Y para agregar el servidor es muy sencillo, solamente la IP chicos es muy parecida a la Hypixel. Empieza Pocket Edition punto Mineplex, como les digo, la verdad es un servidor pex.com. Y como pueden ver chicos, esa es la IP. Solamente pues le dan aquí el nombre, le dan el nombre que sean, y pues nada chicos, le han hecho. Y pues aquí en puerto pues así lo dejan chicos. Ese servidor funciona con el puerto de default de Minecraft. Le dan añadir servidor, en este caso me parece que ya está añadido. Y como les digo, o sea, es un servidor bastante genial. Por el momento si intentan entrar les va a aparecer esta alerta, que más que todo te aparece desconexión del servidor, o te aparece que pues por el momento estás kickeado porque el servidor está, lo están probando básicamente. Y como pueden ver voy a tratar de entrar y me aparece desconexión del servidor. Aún que el servidor como pueden ver hay personas adentro, o sea, están trabajando ahorita en él. Posiblemente los que estén ahí adentro chicos sean personas que están construyendo el lobby y más que todo haciendo que los streams funcionen. ¿Por qué? Porque seguramente los creadores y esas personas que están actualmente pues se puede decir que jugando o más que todo testeando el servidor, pues estén en llamada o más que todo estén en contacto. No, es que aquí encontré un bug, o más que todo pues ya saben que a la hora de construir un servidor es muy muy difícil. Y pero chicos, espero que les haya gustado más que todo esta noticia. Ya saben que la IP la tendrán en su chopa, que la vayan agregando chicos. Y pues yo me despido, cuídense mucho, adiós. Juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.